en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Ven, Espíritu Santo. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Hermanos y hermanas, así iniciamos nuestro retiro. Jesucristo, luz del mundo y salvación de los hombres. Saludamos con particular cariño a aquellos hermanos que se unen a nosotros a través de las diferentes transmisiones por Televida, el canal de la familia, por Radio Vida FM, Radio ABC, toda nuestra plataforma de YouTube, también por Facebook. Aquellos que se quieren unir a nosotros para recibir todo nuestro contenido a través de San Antonio RTV. En el contexto de este tiempo de Adviento y ya próximo a la Navidad, es necesario detenerse en la vida para reflexionar sobre el gran misterio del nacimiento del niño Dios, que celebramos en este tiempo. Al Cristo que viene, al Cristo que está con nosotros, al Cristo que ha nacido. Recordemos también que en este tiempo de Adviento, que tiene dos partes fundamentales. La primera parte que inicia o ha iniciado con el primer domingo de Adviento, haciendo referencia sobre todo a la parucía, a la escatología, al final de los tiempos. Y está preparado por la segunda venida del Señor y le hace referencia a esos grandes acontecimientos de su llegada y también el misterio de la encarnación. Por lo tanto, debemos reflexionar para poder prepararnos interiormente al nacimiento glorioso del Señor y acompañar a Jesús en el pesebre de la vida, en el pesebre de nuestro corazón, para que pueda encontrar posado, para que pueda encontrar acogida en nuestros corazones, en nuestra existencia, en la vida. Por eso hoy, para impartir estas meditaciones de retiro, tenemos a nuestro querido padre, que es Franchi Lluveres, sacerdote jesuita, que ha participado también en la celebración de la Eucaristía y hoy está con nosotros para dar estas meditaciones y ayudarnos a preparar el camino y a encontrarnos con Dios. De manera que le pedimos al Padre, lo recibimos con un aplauso. Bienvenido, Padre. Queridos hermanos y hermanas, se pueden sentar. Una alegría enorme poder estar aquí esta noche en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu,
en la presencia de la Santísima Virgen María, estos días que Él nos da la oportunidad de vivir intensamente en su amor y en su presencia. Si este tiempo de Adviento tiene algo especial y las Navidades, es que independientemente del momento que estamos viviendo, hay chispas de alegría y también hay alegrías enteras. Yo digo chispas de alegría porque a veces toca vivir el tiempo de la Navidad, ¿verdad? Luego de acontecimientos dolorosos, en estos tiempos, ¿verdad?, de tantas personas fallecidas, en estos tiempos, queridos hermanos, de tantas angustias, de tanto dolor y de tanto sufrimiento, pero en medio de todo eso, la grandeza de Dios nunca se va, queridos hermanos. Si hay algo especial es que los momentos de angustia y de tristeza son los momentos en los cuales el Señor se manifiesta con mayor poder y gloria. Si nosotros lo dejamos, indudablemente. Me han pedido que hable de Jesucristo, la luz del mundo. Voy a empezar con dos anécdotas de experiencias personales de luz. En el año 2017 me invitaron a una peregrinación a Medjugorje en Herzegovina, en los Balcanes, lo que era la antigua, parte de lo que era la antigua Yugoslavia. Y bueno, yo fui, no sabía mucho de Medjugorje, había escuchado hablar, experiencia muy bonita, muy hermosa. Y entonces, un viaje largo, 24 horas, fue un verano, un calor intenso, fuerte, y dos hermanas andaba Lourdes de Curazao y andaba otra hermana del Salvador, y ellas tenían por costumbre ir ahí a la Cruz Azul, que de ustedes los que han ido allá conocen bien la Cruz Azul, ¿verdad? No sabía bien lo que era la Cruz Azul, pues sí, es el lugar, uno de los lugares especiales de las apariciones de la Virgen. Y cuando llego, quedaba cerca ahí del hostal donde quedábamos, y cuando llego yo veo eso de ese fondo amarillo hermoso de la puesta de sol, entre un amarillo y un rojizo muy claro, una hermosura, una belleza, algo espectacular. Y de un momento a otro empiezo a ver unos círculos rojos y azules. Y entonces le digo a Zuleima: doña Zuleima, ¿usted está viendo lo que yo estoy viendo? Y dice: bueno, yo no sé, yo estoy sintiendo aquí una presencia especial de Dios. Y le digo: Lourdes, ¿tú estás viendo esos círculos? Me dice: bueno, yo estoy viviendo una experiencia especial de Dios, del Señor, no sé quién. Y indudablemente que en la tradición de la Iglesia es azul, es el color del Padre, de la creación. El amarillo es lo que representa, diríamos, Jesús como luz del mundo, ¿verdad? Jesús, la luz del mundo, ¿eh? Ven que generalmente las velitas tienen ese color, ese color, era justo ese color en la puesta del sol. Y el rojo, que es el fuego del Espíritu de Dios. Entonces, ya con el tiempo, entonces que yo empiezo a preguntar y una persona me dice: no, lo que pasa es que hubo una presencia trinitaria ahí.
porque fuiste con la madre y la madre, como dice San Ignacio Loyola, nos pide en la oración ignaciana, pide mucho que la madre nos ponga con su hijo. Entonces la madre me dijo allá, tú me has venido a ver a mí, pero yo quiero ponerte con mi hijo. Y eso es lo importante, que la madre nos ponga con su hijo. Y ese es el trabajo principal. Nosotros conocemos perfectamente ese versículo de Isaías 61. Y el pueblo que caminaba en tiniebla vio una luz intensa. Es como un presagio de esa luz que iba a llegar ya luego con Jesús. Entonces, primera experiencia. Segunda experiencia familiar, hace aproximadamente año y medio, ya mi mamá, en la tarde de la vida, ya con 100 años, y entonces estaba ya en cama, y bueno, había que estarla supervisando continuamente, había que estar continuamente acompañándola, no se le podía quedar sola, porque si estaba durmiendo había que acompañarla, si estaba despierta no le gustaba estar sola. Y entonces mi hermana, ya hacía mucho que a ella se le había dicho, ella era muy devota, mujer muy devota, de una fe muy grande y de una obra de caridad impresionante, extraordinaria. Y entonces ya hacía mucho que le habíamos dicho, mami, mira, cuando tú quieras que recemos, ella, una antiquísima virgen milagrosa allá en casa, heredada de generaciones anteriores, y una cruz también, y ella lo conservaba ahí, y se conserva todavía en su habitación. Y entonces ya, cuando tú quieras, mamá, encender una vela con nosotros, tú sola ya no, por el peligro, un anciano encendiendo y eso. Y entonces mi hermana entra a la habitación, mi hermana Vianela, y cuando ve esa luz enorme en la habitación, pero mamá, ¿y cómo es posible que ha prendido? Ay, mami, durmiendo prácticamente. Y entonces toman una fotografía, me la envían y me dicen, Franchi, ¿qué tú ves? Ahí junto a ese cuadro, una presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu. Un 20 de marzo, justo el equinoccio, que empezaba la primavera ya. Así como aquí ya empieza un camino de luz, ¿eh? Fue como un mensaje del Señor, como ya empieza el camino de luz para esta mujer que ha vivido tanto y que ha amado tanto y que ha servido tanto. Una experiencia que nos marcó y nos transformó de una manera especial, porque ya luego entonces se volvió a entrar, se movieron las cortinas, se tomaron otra foto, y esa foto única, como señal de que aquí hay una hija de Dios que la Virgen acompaña y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acompaña. ¡Qué cosa tan hermosa! Por eso, como nos dice en Juan 8:12, Jesús le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Y relaciono ese acontecimiento vivido en nuestra casa materna en el Ceibo con esa promesa del Señor aquí en Juan 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. El pasado 29 de junio, yo iba a la frontera a una misión y antes llamo a ver cómo está,
siempre llamaba. Y mi hermana me dice, está un poco agitada. Ha pasado la noche entera diciendo, Dios mío, quiero estar contigo. Virgen de la Altagracia, llévame. Me dice, lleva un tiempo largo en esa ejaculatoria, continuamente. Entonces, yo era el único que no estaba allá, de sus cuatro hijos, y entonces le dice, mamá, ¿y Franchi quiere hablar con él? Con 101 años ya, jovencita, ¿verdad? Entonces dice, sí. Yo decía, mami, Dios te bendiga, ¿cómo está? Bien. ¿Te duele algo? No. ¿Te molesta algo? No. Estoy bien. Y empezamos a orar, una oración. Empezamos a orar y al final el Espíritu ya me dice, concluye la oración. Digo, Señor, mami, dice, el Señor te bendiga, te proteja y te libre de todo mal. Y ahí se durmió. Llevaba 10 horas sin dormir. Y qué hermoso que ya a los 20 minutos estaba en los brazos del Señor. Queridos hermanos, a los 20 minutos en los brazos del Señor, encontrándose con la luz, encontrándose con la gracia, encontrándose con el amor de los amores, Cristo Jesús, el Salvador, a quien ella tanto le había pedido a través de la madre estar con él. Entonces, queridos hermanos, el misterio de Dios nos entra en la gracia de la presencia divina, de la trascendencia. ¿Y quiénes seríamos nosotros, queridos hermanos, si no buscáramos de la gracia y de esa presencia? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nuestra existencia? Nos quedaríamos en la nada. Por eso sentimos profunda paz. Yo, que soy bastante llorón, al otro día pude hacer un funeral multitudinario que tuvieron algunos de ustedes, de los que están aquí, y pude celebrar en la alegría del Señor. Yo, que soy tan llorón, celebrar en paz, con la misma paz que estoy aquí, la misma serenidad. ¿Por qué? Porque una hija de Dios ya se le había cumplido su tiempo y el Señor había tenido compasión, misericordia con ella. El Señor nos dice en Juan 9:5, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y encontramos nosotros en Isaías 42:6, queridos hermanos, en Isaías 42:6, yo soy el Señor en justicia que te ha llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Ustedes saben cuántas veces aparece que el Señor nos sostiene de las manos en la Sagrada Escritura? ¿Cuántas veces? Aparece 22 veces. Que Dios lleva de la mano a su pueblo, a ti, aquí, a todos nosotros. Y que Él ha hecho un pacto de amor, un pacto de gracia. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar adheridos y aferrados, porque ese pacto empezó desde antes de nuestra concepción. Desde antes de la creación del mundo, ya Dios quería que tú vinieras y que tú vinieras y que tú vinieras con una visión especial a este mundo que nos ha tocado uno de los momentos más difíciles de la historia,
pero si nos ha tocado es porque el Señor sabe que podemos resistir, y no solo resistir, sino vivir y superar este momento, queridos hermanos, porque realmente en este tiempo, queridos hermanos, es un tiempo en el cual solo no podemos, pero con el Señor nosotros sí podemos caminar, porque Él no se aparta en ningún momento de nosotros. Somos nosotros los que muchas veces, en rebeldía, en dolor, en sufrimiento, entonces nos apartamos de Él, como nos dice Él en Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de las personas. Como nos dice en Lucas 1:78, por la entrañable misericordia de Dios, con la aurora nos visitará de lo alto. Es decir, en cada mañana hay una visita de lo alto, ¿eh? Como nos dice en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Nosotros que estamos llenos de miedo, llenos de angustia, llenos de dolores, llenos de sufrimiento. Nos olvidamos que somos hijos de la promesa del Señor, y que también a nosotros nos corresponde una herencia espiritual ancestral. La mayoría de nosotros, y posiblemente todos, hemos tenido o tenemos unos padres, abuelos, bisabuelos, que algunos de ellos vivieron ante el Santísimo. De rodilla ante el Santísimo vivieron. Santísimo, ahí postrado, con el rosario, con la Eucaristía, si le era posible. Esa casa que tú llegaste, o que puedes llegar, y que huele a Dios. Y si tú vienes de esa descendencia, tú no solamente heredaste un fenotipo, una característica física que te asemeja a tus familiares, sino también un genotipo a nivel de caracteres, de sentimientos, de emociones, y sobre todo que esa santidad, esa fuerza del Espíritu de Dios que estuvo o está presente en esos ancestros, esa gracia está en ti. Y esa gracia, por la fuerza del Espíritu Santo, solamente hace que tú la reconozcas. Y entonces todo eso que tú traes ya genéticamente, además que tú eres genética divina porque eres creado a imagen y semejanza de Dios, entonces por esa genética tú estás hinchido de bendición y de gracia. Tratemos nosotros de recordar en este momento esos familiares que recordamos como fuente de luz, que cuando tú entrabas ahí a esa casa, ¡pa!, era lugar de paz, lugar de bendición, lugar de amor, que generalmente casas de obras de misericordia, que generalmente eran casas de, yo le llamo, son casas, diríamos, de beneficencia, porque ahí lleva el pobre, el frágil, el débil, el hambriento, el desnudo, el que está en conflicto, ahí llega. Ahí llega y ahí recibe. Es decir, que no es solamente esa vida de oración intensa, sino esa vida, diríamos, de entrega. Recuerden los que ustedes, los que tienen o han tenido familiares, diríamos, con esa santidad, con esa gracia,
con esa fe tan grande, que es referencia y que seguirá siendo referencia por siempre, no solamente para ustedes, sino para las personas que le conocieron, ¿eh? Entonces vamos a tratar de recordar y vamos a levantar la mano, lo que reconocemos que hemos tenido personas, que hemos conocido personas, diríamos, que han vivido ya como en la santidad del pueblo, en la santidad de la iglesia, por su vida de entrega y abandono total al Señor. Levanten la mano los que recuerden. Hermoso, ¿no? Demos gracias a Dios. ¿Eh? Esa genética está en ti. Y muchas de las cosas que tú haces y tu fe es por el testimonio de esa persona. ¿Mm? Tú te has encontrado con el Señor por el testimonio. San Agustín, ¿quién le llevó a la santidad? A su madre, Mónica. En un momento dijo, ¿cómo puedo yo ser un hombre tan perverso con una madre tan santa? Entonces la santidad de esos seres queridos, indudablemente, que nos mueve a nosotros también al camino de la santidad. Y por eso esas tienen que ser personas venerables en la familia. Y esos son los grandes héroes que nosotros nunca podemos olvidar y que debemos transmitirle a las nuevas generaciones, que muchas veces están sin referencia, que muchas veces están, diríamos, perdidos en el horizonte y que realmente lo que piensan es que lo que hay es una computadora, lo que hay es un celular, lo que hay es esos otros mundos en los que están metidos. Así que por ellos, por esos ángeles de la luz que nos dieron testimonio, se ve que tú tuviste, ¿verdad que sí? ¿Quién fue tu ángel de la luz que conociste? ¿Quién fue en tu familia, en la línea materna o paterna? Materna. Materna. ¿Abuela? ¿Bisabuela? ¿Tu madre? ¿Qué hacía ella? Bueno, ella siempre oraba, que era lo más importante, y aconsejaba a uno por el buen camino. ¿Y una casa que cuando ella está en el cielo o está en la, o vive? No, está en el cielo. Está en el cielo. Cuando tú entrabas en esa casa, ¿qué olor sentía? Bueno, eso nos respiraba una paz. Olor a Dios. Así que por ella y por todos esos referentes de sanidad, de santidad que Dios nos ha regalado, vamos a cantarle en este momento. Amar sin medidas, en ti conozco.
conocí la verdad que le dio libertad a mi vida. Tú me salvaste. Y cómo agradecerte, no será suficiente. Cuánto pueda darte, cuánto pueda amarte, yo solo sé que te necesito, porque yo te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo sobre todas las cosas te amo a ti, Señor. Por sobre todas las cosas te amo a ti, Señor. Hermoso, hermoso, un aplauso. Señor, y ahora por ellos y por ellas que nos dieron testimonio de la luz en este mundo, y que los que han partido seguro, el Señor lo tiene en un lugar hermoso, y los que están en esta tierra hemos de aprender de ellos, y que ellos nos prediquen. Vamos a pararnos como un gesto de homenaje y de honor por sus vidas en el Señor, porque supieron luchar, porque supieron vivir, porque supieron caminar, superar dificultades, superar obstáculos y mantenerse firme hasta el final, los que partieron y que murieron con la corona de la victoria de la fe, y que hoy participan de la mansión celestial. Ya no son ciudadanos de este mundo, pero son parte de la mansión celestial. Demos entrañable gracias al Señor, pues, por ellos y por ellas. Gracias, Señor. Y que el Señor siga poniendo en nosotros un corazón nuevo y una vida nueva en el amor y en la gracia de su presencia. Y se pueden sentar. Queridos hermanos, el Señor nos dice en 1 Juan 2:8, por otra parte les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Indudablemente hemos pasado momentos de tiniebla. Como dice San Juan de la Cruz, hemos pasado mucho por la noche oscura, y este tiempo ha sido particularmente difícil. Pero la promesa de ayer del Señor y de hoy son la misma. Lo que hay en el cielo y hay en la tierra pasará, más la palabra del Señor no pasará. Y el Señor aquí habla de la promesa. Las tinieblas del cobre pasarán. Esto pasará porque Dios tiene el control del mundo. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos, ante esta situación, que podamos quedar en su amor, presencia, y decirnos más fuertes en la fe, más solidarios, más humanos. Y que nosotros podamos, diríamos,
pensar que esto ha sido lo peor, sino que esta crisis ha sacado lo mejor de nosotros. ¿En cuántas personas yo he visto que han sacado lo mejor de sí en este tiempo? Los médicos, las enfermeras, los que limpian en los hospitales, las personas que se dedican a transportar en las ambulancias, inclusive los que se dedican a enterrar los muertos por COVID. Sí, cuánta valentía ha surgido, cuánta gente buscando medicina, buscando sangre, cuántas generosidades. Lo que tenemos que entender es que esto es pasajero y que esto se irá, como lo dice Primera de Juan 2:8. ¿Por qué razón, hermanos? Como nos dice en Juan 12:35, Jesús entonces dijo, todavía, por un poco de tiempo, la luz estará entre ustedes, caminan mientras tenga luz, para que no les sorprenda la tiniebla. El que ande en la oscuridad no sabe a dónde va. Por eso esa luz que nos llega a nosotros de la fuerza del Espíritu Santo, tenemos nosotros que empoderarnos de ella y decir, esa luz no se apaga en mi vida. La luz de mi Cristo y de mi Salvador, esa misma estrella que anunció el nacimiento del Mesías, el Salvador, a los pastores. La gloria de Dios que los ángeles anunciaron a los pastores. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres que ama el Señor. Entonces, en este momento, queridos hermanos, vamos a entregar al Señor todo lo que nos quita la paz. Primero vamos a orar por los duelos. Todos hemos perdido seres queridos, amor, de amor. El mes de junio yo le hablo con la alegría del paso de esos seres queridos, pero fueron 3 fallecidos. El día 17, el padre Antonio Lluvere, que era de mi familia. El día 19, una tía muy querida y muy amada que falleció en Miami. Y mi mamá el 29, es decir, que fueron unos golpecitos. Más dejarlo partir. Yo quisiera que ustedes, llenos de esa luz del Señor, los que tienen a sus seres queridos retenidos, que lo dejen partir. Venimos de Dios, vivimos en Dios y vamos a Él. No podemos retener en esta tierra a quienes ya son ciudadanos del cielo. Por eso yo quiero los que han perdido seres queridos, y eso es mi comunidad de evangelización, Primera de Corintios 12, que aquí hay varios, todos los miércoles oramos para que las personas que están en duelo u otro duelo dejen partir. Así que yo les invito ahora a los que tienen el dolor porque ha partido un ser querido y lloran y sufren y están agobiados, que en este momento repitan conmigo, gracias Señor por ese ser querido. Por ese ser querido. Le quise y me quiso. Le amé y me amó. Pero llegó su tiempo. El Señor lo necesitó. He sufrido su partida. Ha sido un dolor inmenso. Pero reconozco lo que nos dice Juan 14, del 1 al 6. No pierdan la calma, que no se agite su corazón. Me he ido delante de ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Cuando vaya y le prepare sitio, volveré y lo buscaré para que estén conmigo.
cuando Juan le pregunta, no sabemos el camino, él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en este momento yo quisiera que ustedes, en lazos de amor, abran sus brazos y entreguen esos seres queridos que tienen retenido. Abre tus brazos y déjale partir. Déjale que haga ese viaje a ese lugar hermoso que el Señor, por su amor, su compasión y su misericordia, le tenía preparado. Y dile, vete en paz, el Señor te recibe. Te dejo partir, no te ato a este mundo. Te quise, te quiero y te amaré por siempre, pero ya eres ciudadano del cielo. Vete a la casa del Señor. Vete a la casa del Señor. Duerme en el Señor hasta el momento de la resurrección, en que un día podremos reencontrarnos luego de larga vida. Vete, te entrego, te entrego, te entrego. Déjale partir a ese lugar especial que el Señor le tiene. Déjale partir, porque el Señor le recibe en su luz y en su gracia. En el bautismo, ese ser querido recibió la luz del Señor y no murió solo, aunque tú no hayas estado, murió en la luz del Señor. Y el Señor perdona, es compasivo y es misericordioso. Lo que sienten que ha podido entregar a sus seres queridos, levanten sus manos, levanten sus manos. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Ella, la luz eterna. Descansen en paz. Nadie que ha confiado en ti ha quedado defraudado. Bueno, Dios, eres tú. Ha terminado, avergonzado, porque tú eres un Dios de victoria y tu brazo no conoce la derrota. Tu trono está lleno de gloria. Eres tú fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Nadie ha confiado en ti. Cuyo Dios eres tú, ha terminado, avergonzado, porque tú eres un Dios de victoria y tu brazo no conoce la derrota. Gracias al Señor, porque aquí había personas
con un dolor, con un sufrimiento, con una angustia muy grande. Sentía casi morirse, pero tu corazoncito, el Señor lo ha llenado de su amor y de su gracia en esta noche, para que pueda prepararse a renacer plenamente con el nacimiento de Jesús, la luz del mundo. Toque ese corazón ya late, y late en signo de alegría, en signo de gratitud, en signo de que la actitud que te queda es agradecer el regalo de esa vida, que por la gracia de Jesús, que derramó su sangre en la cruz, nos regaló la salvación y nos regaló la promesa de la resurrección a todo aquel que muere en Él. Por eso, nuestros seres queridos no han muerto, viven en el Señor. Y por eso hay que celebrar la Navidad. Porque la Navidad es celebrar la primera glorificación que el Señor regala al mundo en Jesús. Y como nos dice en el Evangelio de Juan, lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo en la muerte y en la resurrección. Así, queridos hermanos, aguardamos la resurrección, pero nuestros seres queridos que por la misericordia de Dios han muerto en Él, ya están en ese camino de la glorificación. Entonces nosotros no hemos perdido un ser querido, lo hemos ganado para Dios. Y por eso es tan importante, hermanos, que viviendo nuestro duelo, yo sé que aquí hay personas que acaban de perder familiares y es muy pronto, pero saber que la misión nuestra es dejarlo partir, alegrarnos con ello en el gozo de la alegría de que ya ellos están con el Señor. Queridos hermanos, así que qué bueno esa persona que han sanado el duelo. Es tan importante en este tiempo sanar el duelo. Sanar el duelo, dejar partir, porque si no, nos quedamos nosotros paralizados. Y hoy día está muriendo mucha gente del dolor y el sufrimiento de haber perdido un ser querido. Es tan grande el dolor que no aguantan. Pero tú tienes una misión grande que el Señor te pone en este mundo. Así que seguir caminando, porque el Señor nos dice, Hechos 23, 22, en Cristo había de parecer, y por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. La resurrección nos salva, queridos hermanos, Entonces, la gracia de Jesús es esa primera glorificación, y la gracia es esa segunda glorificación en su muerte, para que con la muerte de los nuestros nosotros no nos quedemos en las tinieblas de la vida, como hay tantas personas que sufren, lloran y esperan. A veces me toca orar por personas que tienen 30, 40 años sufriendo. Y no puede ser. Así es, queridos hermanos, que demos infinitas gracias a Dios, porque Dios sigue siendo bueno. Dios sigue estando presente con nosotros. Él nos sigue sacando del dolor y del sufrimiento.
porque Él nos trajo a este mundo y Él nos trajo a padecer. Son los hombres y mujeres a veces en el mal que ponen a padecer a los otros. Ante esa situación, perdón, compasión y misericordia. Y saber que el único jefe, dueño y rey nuestro es el Señor. Y que de Él es que nosotros dependemos. Y en Él es que nosotros tenemos que esperar. Siempre, Señor Jesús. En este momento vamos a orar un poco por lo que el Señor, desde esa luz que nos trae, quiere sanar. En este momento vamos a pedir sanidad, Señor Jesús. Vamos a pedir sanidad aquí por un matrimonio que ha perdido el amor, por decisiones de la vida. Pero en este momento el Señor está permitiendo que se perdonen. Que se perdonen incondicionalmente y que vuelva el amor. ¿Cómo van a vivir en una casa sin amarse cuando antes se amaron tanto? Ya eso pasó. Perdona. Yo quiero que cuando llegue a tu casa se den un abrazo, se den un beso. De nuevo renueven esas promesas de amor, de cariño y de ternura. Bendito sea, Señor. Gracias. Que un vino nuevo, como en las bodas de Caná, haya en tu casa. Y que termine la tristeza de cuando terminó el vino en las bodas de Caná y empiece la alegría del milagro de Jesús en las bodas de Caná. Y que en tu casa siga la fiesta del amor entre ustedes, en su amor y en su gracia. Que ustedes sean testigos de la luz ante sus hijos, ante su descendencia, y que digan: de nuevo nos amamos porque el Señor sanó nuestras heridas. Nos hemos perdonado. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, por las personas que estás sanando de dolores de cabeza. Bendito sea, Señor. La persona que está sanando de dolores en su cuello, bendito sea, Señor, alabado seas. Señor, está sanando un oído izquierdo. Gracias, Señor. Unción de Espíritu Santo. Esa luz que nos trae el Señor en Navidad. Rey de reyes, Señor de señores. El Señor quiere que tú seas testigo de su luz. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Aquí hay personas que tienen problemas en su sistema digestivo y están sintiendo esa sanación desde su estómago. Bendito sea. Sanando de vesícula, de hígado, riñones. Aquí hay personas que están respirando un aire nuevo. Sus pulmones están sanando, quedaron con secuelas de enfermedades. Bendito sea, Señor. Señor, está sanando rodillas. Bendito eres, Señor, alabado seas. Pies, gracias, Señor. Espaldas, columnas, bendito sea, Señor. El Señor sigue dando gracia de perdón, 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 bendito sea. El Señor abre puertas cerradas, bendito sea, Señor. El Señor permite que podamos renovar compromisos con Él de servicio incondicional a Él. Bendito sea, Señor, alabado sea. Glorificado sea tu Santo Espíritu. Honor y gloria a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Aquí hay personas que estaban con dificultad en la fe y están sintiendo ese amor profundo de Dios en su vida. Están confesando de nuevo a Cristo, que es el centro de su vida, que es el centro de su existencia.
que dudaban de María y la ven como su madre. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Grande es tu amor y misericordia, unción de Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aquí hay personas que sus brazos no los pueden levantar. Ese manguito rotatorio, esos tendones nerviosos, esos huesos, se le han ido la fuerza, pero en este momento el Señor te dice: extiende tu mano y levántala, porque yo te estoy sanando. Bendito sea, Señor. Esas personas que no podían levantar sus brazos, en el poderoso nombre de Jesús, levántenlo, porque el Señor quiere que tú utilices tus brazos para alabar, para bendecir, para glorificar. Levántalo completo, porque tú puedes, porque es el Señor que te levanta tus brazos. Levántalo hasta arriba, porque el Señor te ha sanado, no a media. Levanta tu brazo completo, levanta los dos brazos, levanta los dos brazos, levántalo, porque el Señor te ha sanado. No tengas miedo. Llévate tu brazo a la espalda, que antes no podía. Lleva tu brazo a la espalda, bendito sea, Señor. Levanta tu brazo hasta arriba, porque el Señor te ha sanado. Ponte de pie y levanta tu brazo, porque el Señor te ha sanado. Ponte de pie y levanta tu brazo. Levanta tu brazo, ponte de pie, bendito sea, Señor. Lleva tu brazo hasta arriba. Pónganse de pie, no tengan miedo los que han recibido sanación de sus brazos. Levántenlo hasta arriba. No tengan miedo, no tengan miedo, bendito sea, Señor. No tengan miedo. Levanten sus brazos hasta arriba, los que han sido sanados, sin miedo, hasta arriba, porque el Señor hace la obra completa. No tengan miedo y ponte de pie, ponte de pie, agradeciéndole al Señor. Levanta tu brazo hasta arriba, porque lo puede levantar. Levántalo, levanta los dos brazos, levanta los dos brazos, levántalo, levántalo sin miedo, porque el Señor te ha sanado. Levanta tus dos brazos sin miedo, porque el Señor te ha sanado. Bendito sea, Señor. Aquí hay personas que están sanando de tumores cancerígenos. Bendito sea, Señor. Grande es el amor de Dios. Grande es su compasión y misericordia. Gracias, porque la luz del Señor trae nueva alegría en la vida. Gracias, porque estamos viviendo una experiencia de presencia de Jesús. Bendito eres, como nos dice en Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos Santiago, Andrés y Juan, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Jesús, luz del mundo, nos trae un vino nuevo, como nos dice en Juan 1:7, para testificar de la luz, a fin de que todos crean en él. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por lo que nos has regalado. Gracias por lo que has sanado. Dios te salve, Reina y Madre, Madre misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros a tus ojos misericordioso, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, dulce Virgen María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Brillará con la luz la esperada libertad. Dios está aquí.
puedes oír, lo puedes sentir a tu lado en este mismo momento. Lo puedes tener en el centro de tu corazón. Lo puedes hallar en ese hijo que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, lo puedes sentir. Personas que han recibido sanación, levanten la mano. Los que han recibido sanación física, espiritual, sanación interior, sanación del duelo, levanten la mano. Los que han recibido sanación. Aleluya. Demos gracias al Señor. Bendito sea. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias. Un aplauso a Dios Padre. Jesús. Un aplauso a Dios Hijo. Aplauso a Dios Espíritu Santo. Aplauso a la Virgen de la Alta Gracia. Mi vida y mi salvación, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Jesús es mi luz. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos y hermanas, agradecemos al Padre Franchi Lluveres, sacerdote jesuita que ha querido venir a compartir esta experiencia de amor de Jesucristo, luz del mundo y salvación de los hombres, precisamente en un momento muy importante en que se acerca la salvación, el Príncipe de la Paz, Jesucristo, que es la luz del mundo, y el que le sigue no camina en tiniebla. Por eso damos gracias a Dios, porque ha permitido este momento de oración, de sanación, de liberación, de reconciliación. Dios se sigue manifestando, y aún se harán los milagros más grandes para aquellos que creen, que confían en Dios. Y Dios sigue manifestando su poder y su gloria. Por eso Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Un aplauso al Señor que está con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. El Señor se ha paseado y lo hemos sentido, su cercanía, su amor, su unción. Por eso terminamos con una oración
del Padre nuestro y terminamos nuestro momento de retiro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Desde aquí nuestra bendición, le pido al Padre Franchi que también impartamos la bendición a cada uno de ustedes, sus hogares, su familia y también a aquellos hermanos que nos están siguiendo a través de los diferentes medios de comunicación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Podemos seguir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Bendiciones. Jesús está pasando por aquí, aleluya. Cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. El Padre está pasando por aquí, aleluya. El Padre está pasando por aquí. Y cuando él pasa,